¿Qué es lo que vamos a estudiar? El patrimonio del Estado, los elementos que lo integran, derecho público, derecho privado, patrimonio nacional, propiedad originaria de la nación, dominio directo, dominio público, formas de adquirir el dominio. Vamos a hablar de la expropiación, de los elementos de la expropiación, confiscación, decomiso, nacionalización. Esquilmos, facultad sancionadora del Estado, Policía Administrativa, Poder Público, Potestad Sancionadora de la Administración Pública, Sanciones Administrativas, Justicia Administrativa, Jurisdicción Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sale? Y bueno, prácticamente con esto llegamos a el punto de conclusión de nuestra materia patrimonio del Estado. Este patrimonio se integra por la universalidad de derechos, de bienes, de acciones que tiene el Estado, de los cuales el Estado es el titular. Este patrimonio tiene una valoración económica. ¿Sale? Muy bien. En este punto tenemos un patrimonio activo, que es este conjunto de bienes, y tenemos un patrimonio pasivo, que son las deudas que tiene el Estado. ¿Vamos bien? Este patrimonio del Estado lo constituyen bienes muebles e, y bienes inmuebles, tangibles como intangibles, como alguna marca, algún derecho de autor, alguna patente, ¿verdad? Bienes de dominio público. Son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Su uso común es el servicio público y los actos de dominio directo de la nación. Un ejemplo de un bien de dominio público es una carretera, un puente, un puerto, palacio nacional. ¿Sale? ¿Vamos bien? Hablamos de bienes de dominio público de la nación y por eso estas características. Y tenemos que el Estado también tiene bienes de dominio privado. Bienes muebles o inmuebles del Estado que tiene una naturaleza similar al de los particulares. El Estado puede vender, rentar, administrar, permutar en favor de particulares. ¿Me entiende? Por ejemplo, que el gobierno federal tenga una oficina, un edificio de oficinas y le diga. A mi estimada Adriana, te voy a rentar este edificio para que aquí funcione tu empresa. Me vas a pagar una renta. No sé si, no, si lo entendemos. Inclusive la propia administración puede venderlo, puede donarlo, puede transmitirlo a terceros estos bienes de dominio privado. ¿Palacio Nacional podemos transmitirlo a terceros? No. No, ¿verdad? ¿Qué tipo de bien es? Es un bien eh, de dominio público. Bueno, ya no Además es... Patrim... Bueno, es que lo consideran como patrimonio también, ¿no? Eso es... por lo que nos acaba de explicar en el ejemplo anterior. Exactamente. Por ejemplo, ya no es la residencia oficial. Vamos a hablar de los pinos. ¿Qué sería? ¿Lo podemos transmitir a terceros? No, no. ¿Verdad? Es un ¿sabes? dominio público. Es un dominio público. Hablamos de bienes de dominio público. público. ¿Sale? Entendemos entonces esa diferencia, ¿verdad? Pero ambos bienes son del Estado. Es un activo que tiene el Estado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sobre este patrimonio del Estado, continuamos. Patrimonio del Estado de derecho público el Estado como entidad soberana va a cumplir las funciones que tiene encomendada por la norma. Y bajo esta situación, pues se hace de los impuestos, derechos por la prestación de un servicio público, contribuciones. Por ejemplo, si resulta que sobre la propiedad de Adriana, pavimentaron, pusieron un centro comercial de alguna manera mejoraron la zona pues ella tiene que pagar una contribución de mejora aprovechamiento de algún de algún, de algún recurso natural en algún crédito que me otorga el estado la emisión de bonos de deuda pública invierto con el estado para la explotación de un recurso y están enfocados a que estas cuestiones de patrimonio de derecho público están destinados a la deuda pública, a cubrir gasto público, al presupuesto de egresos, a lo que vamos a gastar. Muy bien, derecho privado. El <laughs> Estado lo realiza a través de actividades mercantiles o empresariales, organismos descentralizados, empresas públicas de participación estatal mayoritaria. Las ganancias de los capitales van a incrementar el patrimonio del Estado y esto puede servir para hacer frente al gasto público. ¿Sí? Muchas de las empresas que antes tenía el Estado o que tenía una participación mayoritaria, pues poco a poco la ha venido transmitiendo a particulares. Muy bien. Inclusive en su momento durante el sexenio de López Portillo, decía su secretario de Economía este Silva Herzog que el gobierno llegó a tales extremos que hasta tenía cabarets que eran administrados por el propio Estado. Imagínense cabarets con participación mayoritaria del Estado, compañeros. Pero este es un buen ejemplo cuando tenemos un gobierno pues, que se metía en, cual, en, en cualquier cuestión y que adquiría empresas por doquier. Entonces, pues bueno, vamos a continuar, compañeros, y vamos a hablar del patrimonio nacional. En relación a ese patrimonio nacional, vemos nosotros el patrimonio de la federación, ¿sale? El de las entidades federativas, el de los respectivos municipios, los órganos descentralizados que administran su propio patrimonio, las empresas públicas, ¿sale? Las, empre las empresas con participación mayoritaria estatal. Y la de los particulares. Ahorita hacemos una mención de cómo va a operar este tema de cómo el patrimonio de los particulares puede ser comprado de forma forzosa por parte de la administración pública. Muy bien. Propiedad originaria de la nación. Artículo 27 de nuestra constitución. Dice, la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, ¿a quién le corresponden? A la nación. Y la nación puede transmitir a terceros constituyendo la propiedad privada. Entonces, ¿quién es originario inicial de todo? ¿Quién es? El propietario original, de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá. ¿Quién es compañeros? La nación. La nación. Aquí está. La nación mexicana es el propietario original. Pero la nación puede constituir la propiedad privada y transmitir determinados bienes a particulares. Muy bien. Hay un dominio directo por parte de la administración sobre los recursos sobre la plata, recursos naturales de la plataforma continental, zócalos submarinos, elementos dis, minerales distintos a los componentes de los terrenos, yacimientos salinas y todos los elementos que se encuentren en el subsuelo. Si se encuentran petróleo en su casa, compañeros, se los, se los van a expropiar. No crean que con este, como en Estados Unidos, que dicen, soy rico. No, se los van a expropiar. ¿Quién es el pro propietario originario de estos recursos naturales? ¿Quién es? La nación. La nación. La nación. ¿Se, entiende, ¿Se entiende, compañeros? Sí. Dominio. Okay. ¿Me escucharon? ¿Me preguntan, no? Sí, todo todo bien? bien. Todo bien. Dominio público, conjunto de bienes que se le reconoce como elemento principal que pueden ser aprovechados por la comunidad. En ocasiones, la federación tolera determinados aprovechamientos precarios y transitorios con el objeto de ser debidamente utilizados. ¿Cuáles son bienes que el Estado permite que sean aprovechados por particulares? Parques, jardines, centros de recreación, ¿qué más? Monumentos históricos. ¿Sale? De alguna manera, pues el Estado permite el aprovechamiento a los particulares. Muy bien que a veces no cuidamos y el Estado es muy benevolente en este aspecto, pero bueno, hay un aprovechamiento directamente por las personas. Mi estimada Adriana, te escuchamos, por favor. Perdón, maestro, justo me vino, cuando empezó a hablar de estos ejemplos de dominio público, me llegó como el ejemplo de las reservas naturales, que podría ser, maestro, por ejemplo... Eh, no sé se me ocurre una cuestión ecoturística en Chiapas por ejemplo que ahí hay personas que viven a sus alrededores pero la misma población les permita como que tengan ciertos recursos pero bajo el cuidado y protección de sus espacios. Bueno podría ser un tema de que en este caso la federación tolera o permite que estas personas pues tengan esta administración de estos de estos de, de esta área protegida, aunque de alguna manera ese dominio público. Entonces, este punto lo tres, bueno, lo quieren conservar, inclusive hasta a lo mejor les doy un recurso, pero el propietario originario soy yo, la nación. ¿Sale? Okay, muy muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Bien, rápidamente vemos las formas en la cual el Estado va a adquirir el dominio de determinados. Bienes. Hablamos de las siguientes figuras: la expropiación, la confiscación, el decomiso, la requisición, la nacionalización, la servidumbre administrativa. ¿Listos para empezar? Vamos a empezar: confiscación. Ahí va. Muy bien. Perdón, primero, la expropiación. En la expropiación es un acto jurídico unilateral por parte del Estado. A que me refiero que es unilateral, es que no le va a decir usted particular si está de acuerdo o no. Es una manifestación unilateral de su voluntad. El Estado, por medio de la administración pública, hace una compra forzosa a un particular. Y el Estado justifica la necesidad de atender un servicio público. Esta obra pública tiene un interés social y va a realizar una indemnización como tal al particular. Características, elementos de la expropiación. Primero, acto jurídico unilateral. No le pide el consentimiento al particular. ¿Vamos bien? Es una compra a forciori. El Estado va a recuperar la propiedad originaria y va a indemnizar al particular. ¿Sale? El Estado para realizar este decreto expropiatorio tiene que justificar la causa de utilidad pública. Va a construir una carretera, va a construir un puerto. Va a construir un aeropuerto, etcétera, etcétera. Muy bien. El particular debe ser indemnizado, debe pagársele al particular. La declaratoria de la expropiación será mediante la publicidad de la resolución del decreto expropiatorio que expida el Ejecutivo Federal o Estatal. Por supuesto, yo como particular puedo impugnar esta determinación. Pero ¿qué es lo que tiene que mostrarme la autoridad? Que se cumple con estos supuestos. ¿Se entiende? Porque si no lo acredita, la autoridad judicial va a dejar sin efectos ese acto administrativo. ¿Se entendió? ¿Sí? Rápidamente. Confiscación prohibido por el artículo 22 de la Constitución, apoderamiento o adjudicación de bienes muebles o inmuebles propiedad de un particular. ¿Sale? El Estado se lo va a adjudicar, pero sin respaldo en los preceptos jurídicos. La constitución en su artículo 22 nos dice que queda prohibida la confiscación. ¿Se entiende? Imagínense que llegue, bueno, no imagínense, esto es muy real, ¿eh? esto es muy común que ocurra, ¿eh? Imagínense que llegue la autoridad y resulta que en, en la inspección que está realizando, en cuenta determinados bienes. Y dice la autoridad: pues ni de loco lo reporto, ¿no? Me lo voy a adjudicar. ¿Para qué les digo que, que me encontré tal cosa? Desarrollo? Como, paso paso? <laughs> con su micrófono, por favor. Esto no tiene un respaldo normativo y se encuentra prohibido por la constitución. ¿Sale? ¿Se entiende? Lo que sí tiene un respaldo normativo es la siguiente figura, el decomiso, la privación de bienes de una persona como consecuencia de la, de la medida dictada por una autoridad judicial administrativa a favor del Estado. Esto es una sanción en la cual para cumplir con la falta, con el incumplimiento, con la comisión de un delito, pues bueno, hacemos este decomiso. ¿Se entiende, compañeros? Antes de continuar, les menciono otra figura. La famosa figura de extinción de dominio. ¿Sale? Tenemos el siguiente caso. Ahí va. Resulta que esta propiedad, el titular, esa, a través de un contrato de arrendamiento, le transmite el uso y goce temporal de este bien a B. Y resulta que B utiliza esta propiedad para cometer delitos. Muy bien. Como consecuencia de la figura de extinción de dominio, esta propiedad se puede perder y el Estado la adquirirá. Muy bien. Por supuesto que tenemos que llamar a juicio al titular y defender esta situación de por qué no se enteró del uso que le daban a su propiedad. Por eso se debe hacer un contrato de arrendamiento en la cual se permite una inspección por lo menos bimestral del uso que le dan al bien inmueble. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, esta figura la conocemos como extinción de dominio. Siguiente. Nacionalización. El Estado recobra una actividad económica que había estado en manos de particulares. Los mejores ejemplos de nacionalización de los últimos años lo tenemos con el tema de la nacionalización de la industria del petróleo y los hidrocarburos por ahí del año de 1938 con don Lázaro Cárdenas. Y tenemos por ahí de los años 60. La nacionalización de la industria eléctrica, ¿verdad? Bueno, no hay nada, pero aquí imaginemos esta, de la industria eléctrica con el presidente Don Adolfo López Mateos. ¿Se entiende? ¿Quién lo prestaba antes de la nacionalización? Particulares. Con la nacionalización ahora es el Estado. ¿Sí está claro? Muy bien. Siguiente figura: los esquilmos. El Estado se va a aprovechar de desperdicios desechos, chatarras, bienes muebles que no utilice el particular o que hayan sido abandonados por él con la finalidad de atender una necesidad social. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Esos son los esquilmos, la chatarra, los desperdicios los bienes muebles abandonados por él particular. Muy bien. Policía administrativa. ¿Sale? Vemos. Artículo 115 de la Constitución. Hace cumplir, sanciona la falta de observancia a los reglamentos relativos a policía y tránsito. Por ejemplo, tenemos un caso muy particular en el tema del alcoholímetro. ¿Sale? ¿Qué tenemos en el caso del alcoholímetro? Compañeros, ¿Qué tenemos acá? En el tema del alcoholímetro. ¿Cuál es la situación? ¿Qué va a creo que son, creo que son Creo que son medidas que toma, en este caso, la, la autoridad, ¿no? La autoridad en cuestión de seguridad también para, en cuestión de los automovilistas. Ok, esta figura del alcoholímetro. se encuentra debidamente reglamentada en la ley, en un reglamento, y se faculta a la policía para que realicen esta revisión administrativa y si se superan los límites de alcohol que establece el reglamento. Pues bueno, vamos a aplicar una sanción. Como bien usted lo señaló, 36 horas de arresto administrativo. ¿Sale? ¿Cuál es el objeto? Pues la seguridad de terceros. ¿Cuál es el objeto? La seguridad de la propia persona que ha consumido alcohol. Mantener el orden público y la paz pública en todas sus... Esferas. Sancionar la falta de observancia a la norma que hemos hecho, referencia. Pero si sí requerimos un sustento normativo. ¿Cuál era el problema en gobiernos anteriores con el tema del ejército cuando salió a las calles? ¿Cuál era el problema? Y eso decían los militares. ¿Cuál era el problema? que no tenían un marco normativo de actuación. Los actos que realizaban no se encontraban apegados a la norma. Todos los actos que realice en ejercicio de policía, en, en ejercicio de mantener el orden, la paz pública, deben estar debidamente sustentados en ley, en reglamentos, ¿verdad? Porque si no, los actos son... Nulos. Y lamentablemente muchos militares se encontraron involucrados en estas circunstancias al no tener un sustento normativo que regulara su actuación. Muy bien. Poder público. Las instituciones del Estado tienen esta facultad a hacer cumplir sus determinaciones, la facultad sancionadora del Estado. No es que quieras o no, es de que vas a cumplirlo, ¿eh? No te estoy preguntando si quieres, te estoy diciendo que te tienes que sujetar al cumplimiento de la norma. Este elemento le llamamos poder coercitivo del Estado. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, bien. El Estado tiene la potestad de establecer una sanción. ¿Sale? Las facultades les, se las confiere el marco normativo. Estas facultades, esta función administrativa, la tenemos en reglamentos, la tenemos en decretos, la tenemos en las normas. Compañeros, mucha atención. No es una negociación, no es una plática, no es un acuerdo, es una actividad imperativa, es una orden, es una instrucción. Ay, oye, ¿quieres hacerte la prueba del alcoholímetro? Vamos a dialogarlo. Vamos a ver si quieres. No, señor, tengo esta facultad, tengo esta función. Vamos a hacer la prueba del alcoholímetro y vamos a verificar que usted no haya consumido estos, es, estos límites de alcohol que nos establece el reglamento. ¿Sale? Es una imposición, es una orden. Facultad sancionadora. Ah, ¿qué crees? ¿Rebasaste los límites de alcohol? Bueno, vas a ser sujeto a una, a, una, a una medida administrativa que es el arresto por 36 horas, ¿sale? Y además te voy a cobrar esta multa, ¿se entiende? Como autoridad que tiene esta potestad administradora del estado puedo llevarla a su cumplimiento e inclusive en contra de la voluntad del propio gobernado. Porque no crean que el gobernado va a, va a acceder pues de forma muy voluntaria, ¿verdad? Muchas veces podría actuar inclusive de forma violenta, ¿verdad? Muy bien. Sanciones administrativas. Se imponen por violaciones a disposiciones legales. No cumplimos con lo que la norma establece. Realizamos los actos que la norma prohíbe. No cumplimos con leyes administrativas, no cumplimos con reglamentos, no cumplimos con bandos de policía y buen gobierno vamos a meritar una sanción. ¿Se entiende? Muy bien. Dos aspectos muy importantes para llegar ya a la conclusión. Tenemos la justicia administrativa. Medios legales que tiene el gobernador para salvaguardar sus derechos frente a la administración pública. ¿Se entiende, compañeros? Aquí el particular, cuando es afectado por un acto de autoridad de la administración pública, pues tiene, tiene lo que establece el marco normativo para que se cumpla y se proteja su derecho. En este punto puede acudir directamente a las normas administrativas y puede pedirle a un tribunal contencioso administrativo deje sin efectos ese acto administrativo que le cause un agravio, que le cause una afectación ¿Se entiende? Y si en este acto administrativo le causamos una afectación a sus derechos humanos, inclusive el particular podrá recurrir al juicio de amparo. En ambos casos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del juicio de amparo hay un efecto que busca el particular. ¿Qué es lo que busca el particular en relación al acto de autoridad? ¿Qué busca? ¿Qué busca, compañeros? Pues que se le haga justicia, que, que sea de una manera acorde a lo que él. Si es una sanción, obviamente él va a tener que asumir, pero si es una injusticia, pues va, a ten, va precisamente a solicitar que, que se le resuelva. Ok, muy bien. Principalmente va a buscar dejar sin efectos el acto de autoridad. Va a declarar su nulidad. Lo va a revocar. En la medida que sea posible, vamos a regresar las cosas, el estado que se encontraban con antelación. Y si pudiese venir a meritar un tema de reparación del daño, pues bueno, también será un objeto de este medio de impugnación que vamos a realizar. ¿Se entiende? Esto es el tema de la justicia administrativa. Y tenemos la cuestión de la jurisdicción administrativa, que en este punto vamos a resolver los conflictos que se presente entre un particular y la administración pública, un órgano imparcial que de manera imperativa y coactiva va a resolver la controversia que se está presentando. Esta jurisdicción administrativa nos plantea lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Tenemos dos circunstancias. Ahí va. Imaginen ustedes este caso. Aquí tenemos el acto administrativo que ya se materializó. Muy bien. Nosotros no estamos de acuerdo con él mismo. Vamos a acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y vamos a seguir todo el procedimiento. ¿Sale todo? Para que en última instancia... Este tribunal determine si este acto administrativo se encuentra debidamente apegado al marco normativo y si debe surtir sus efectos o todo lo contrario. Lo va a revocar y lo va a dejar sin efectos. ¿Muy bien? Ok. El tribunal federal de justicia administrativa, vamos a ver que este Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano que es, tiene plena autonomía, resuelve controversias que se suscitan entre la Administración Pública Federal y los particulares. No forma parte, no, del Poder Judicial. ¿Sale? Depende del Ejecutivo, pero es imparcial porque es autónomo. Es imparcial porque forma parte de la administración pública descentralizada. Que claro, que desde mi particular punto de vista, creo que lo ideal sea que fuera un tribunal de naturaleza jurisdiccional. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estimados compañeros, llegamos a la conclusión de nuestra asignatura. En estos dos libros me basé para el curso de Derecho Administrativo y también tenemos el de Gabino Fraga, pero en particular para estas presentaciones me basé en estos dos libros, ¿vale? por si quisieran reforzar un poco más el conocimiento sobre la materia. ¿Sale? Y para la asignatura de Derecho Constitucional, la verdad principalmente nos basamos en estos dos libros. El libro del doctor Ignacio en el Ignacio Burgó Orihuela, Derecho Constitucional Mexicano, y el de don Felipe Tena Ramírez. Derecho constitucional mexicano. Ah, y sobre Tena Ramírez también, un libro que se llama Leyes Fundamentales de México. ¿Sale? Entonces, para que lo tomen en consideración. Bien, este, bien, compañeros.